Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. En este video vamos a hablar brevemente acerca de una celebración que se considera de suma importancia para la fe islámica. Esta celebración se llama el Eid al-Adha, es decir, la fiesta del sacrificio. Para poder comprender mejor esta celebración, es importante observar otros aspectos que están íntimamente ligados con esta festividad. Y estos dos aspectos son la peregrinación mayor, Hajj en árabe, y Yaum Arafah. La peregrinación se lleva a cabo del día 8 al 12 del mes islámico Dhul-Hijjah. La peregrinación tiene una serie de pasos muy específicos que deben cumplirse. Uno de esos pasos es la visita a la montaña Rahma, también conocida como la montaña Arafah, y se encuentra en Arabia Saudita. Y es en ese lugar donde los peregrinos piden perdón por sus pecados. Para aquellas personas que estén en condiciones físicas y económicas para realizar la peregrinación, deben hacerla. Si el musulmán se encuentra imposibilitado, ya sea física o económicamente, es altamente recomendado realizar ayuno el día de Arafa. Y de esta manera también es posible alcanzar el perdón y el favor de Dios, siempre y cuando este ayuno se realice con verdadera devoción e intención de agradar a Dios. Entonces el Eid al-Adha sucede en medio del periodo de peregrinación. Esta festividad conmemora aquella ocasión en la que Dios le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo en señal de obediencia. Y justo antes de que ocurra el sacrificio, Dios le pide a Abraham que reemplace a Ismael con un carnero que debía ser sacrificado en lugar de su hijo. Para la fe islámica son fechas de suma importancia. En Egipto, las personas acostumbran acudir a la mezquita muy temprano y realizar la oración especial del Eid. A los niños se les regala dinero y dulces. Se hacen visitas a la familia y a los amigos. También se realiza el sacrificio de carneros y reses. Algunas personas sacrifican camellos también, pero la verdad, lo más socorrido son los carneros y las reses. Y reparten la carne entre familia, amigos y gente necesitada. Por esta ocasión yo me despido. Te deseo felices fiestas. Eid Mubarak.